Bueno, voy a presentar primero un poquito a Darío, yo creo que es bastante conocido, pero no sé si habréis notado por ese deje porteño que nació en Buenos Aires en 1971, publicó en medios de su país y en el 97 dio el salto al mundo. ¿96? Sí. Dio el salto al mundo, concretamente, mira, no sé si lo tenía apuntado, al New York Times, ¿no? Es verdad, en el 97 al New York Times, sí, el 96 vino a Barcelona, sí, sí. No, pues nos reíamos antes porque comentaba que en su... Voy a desvelar este secreto. Sí, por favor, cuéntalo, que esa no me da vergüenza y no quiero que sea... Cuéntalo. Sí, si veis su biografía, pone que trabajó en el New York Times. Todo el mundo lo pone. Y cuéntalo tú, porque... A ver, es verdad, pero fueron cuatro viñetas solo. Fueron cuatro viñetas en el año 97. No había internet, yo después dejé Estados Unidos, me fui y no seguí mandándole cosas, porque... No había internet, y no era, claro, tú si no ibas en sellos, a... En sellos, claro, en sellos. Era complicado. La Wikipedia, que es muy loca, habla pues de que trabajaste en el jueves. Bueno, incluso en alguna biografía tuya pone que sigues trabajando en el jueves. Sí, verdad. Igual no trabajas y cobras, puede ser. Podría ocurrir eso. Y no se habla de que tuvo una serie muy popular en el jueves, que era Caspar Radioactiva, y un personaje muy popular que era las extraordinarias aventuras del Niño Dios. Sí, eso. Tú siempre ahí comentando con la línea peligrosa, ¿no? Sí. Del humor. ¿Puedo explicar el origen del Niño Dios? ¿Cómo no? Es que es muy interesante, porque somos la gente del Niño Dios, ¿no? ¿Qué eres? Y la verdad que me basé en una cosa que es había salido en los años 70, una colección que era que editaba, bueno, 60-70, que editaba Borges. No editaba Borges él como editor, editaba Borges de que él recopilaba los textos, entre los que hay de McKen, bueno, de gente así, que le informaba a él. Y había uno que era de los evangelios apócrifos, o sea, todos los evangelios que el, no me acuerdo qué concilio... No, los que leí Iker Jiménez. Los que leí Iker Jiménez, son escritos antiguos, también bíblicos de toda la zona y tal, que luego no, en algún momento Roma dijo, esto no lo ponemos, porque se nos va toda la teoría de la mierda, esto no lo ponemos. Y uno de esos evangelios era en las historias del Niño Dios, de cuando Cristo era pequeño, y que era malo, malo de cojones. O sea, hay una escena que él va a la plaza, un niño no sé qué le quita, y entonces él hace así y le arranca los brazos con un milagro, un antimilagro, digamos. Y esto es real, ¿eh? Escrito en la misma época de los demás evangelios, como en el año 100 o algo así, en el arameo. Y entonces viene la Virgen y lo regaña, le pega una hostia, le pega una torta o algo, y hace que vuelva a hacer el milagro para ponérselo. Y yo, está buenísimo. ¿Por qué no quitaron? Y lo han quitado porque les parecía que no pegaba con el Dios bueno. Y a mí me pegaba mucho más con el Cristo que echa los mercaderes del templo, porque era así como un poco iracundo el hombre. Y dije, esto lo toca hacer. Y ahí empezó lo del Niño Dios, que al final es como la maldad del niño, pero con un poder, ¿no? Que lo usa topar para el chuje fuera. Bueno, y vienes a hablarnos a Huesca de Disparen al humorista, es tu último ensayo gráfico. Sí, ha sido sí. Un paso más allá, ha dicho novela gráfica, me queda corto. Ensayo gráfico. Es que yo sé que eso le gusta a los periodistas y vende. De ensayo gráfico. Y como habrás visto en la reseña de prensa, efectivamente todo el mundo lo ha copiado como loritos. Sí, y yo no se lo quería poner, en el ensayo gráfico. Digo, es súper pretencioso meter ensayo gráfico, no me jodas. Y me insistió Eloís, la editora de Astiberri, y Rapa Carvalho, mi socio de Mongolia. ¡Pero qué es un ensayo gráfico! Digo, ¿qué es un ensayo gráfico? ¡Es un TVO! ¡No, que es un ensayo gráfico! Y digo, bueno, vamos a ponérselo, vale. Hombre, hay que decir que es un TVO tenso, hay que echarle un... Sí, es un ensayo gráfico, realmente. Eso te sale. Ahora como no, tú no querías, pero te ha salido. Es lo que te ha salido. Es lo que me ha salido. Y, ya sabéis, por cierto, en el TVO dice Darío que, por favor, vamos a tener un poquito de charla, luego preparaos preguntas, porque ha venido desde Madrid, quería ver montañas y te ha llegado a Huesca y dice, ¿dónde están las montañas? ¿Dónde está? El frío, quería el frío. Pero preguntas sí que espera. Bueno, vamos a romper el hielo con mi primera cuestión, y es un poco el estado de ánimo del que surge el TVO, ¿no? Porque tú hablas de que el TVO tiene un recorrido muy largo, porque tú empiezas a ver como hitos de que la comicidad está amenazada, ¿no? Que cada vez se ve como una amenaza. ¿En qué momento la comicidad se convierte en algo que se vive con miedo? Cuéntanos un poco cuál es el origen. Bueno, yo me he dado cuenta que antes cuando tú hacías un chiste súper bruto, súper negro, y alguien te decía, ¿cómo te has pasado? Tú decías, va, es un chiste. Y la gente se quedaba tranquila. Pero a partir del siglo XXI, la comunicación global... Bueno, voy a explicar un poco, lo explico en el libro, pero a ver, yo creo que... El libro está a la venta aquí. Sí, no. Lo explico rápido. De pronto nos empezamos a obsesionar
con que pareciera que las palabras o el humor, hablo del humor como, como ficción, ¿eh? No del humor, es decir, si yo voy a un mendigo y le digo, pobre, eso no es humor, eso es que soy un hijo puta, digamos, ¿no? O sea, diferenciémoslo con el humor de ficción, me refiero, un obra de teatro, una revista, un chiste producido, digamos, de tal o cual manera. Y entonces, y creo que tiene que ver con que empezamos a creer, digamos, de alguna manera tenemos la sensación de que el mundo nos supera, que el nuevo paradigma digital nos supera también, estamos globalizados, vemos lo que pasa en el mundo y tenemos mucho, mucho miedo. Entonces, como tenemos mucho, mucho miedo y nos sentimos muy impotentes a la hora de qué, cómo puedes hacer para cambiar todo eso, cómo puedes hacer para evitar, por ejemplo, un atentado, que pase lo que pase, empezamos a creer que podíamos controlar el mundo si reprimíamos las palabras y si teníamos mucho cuidado con lo que decíamos. Y eso no es más que una fantasía cobarde y burguesa. Es decir, tú puedes. Y siempre lo digo: a Charlie Hebdo, a los tipos no los mataron por hacer humor. Que eso es lo que nadie cae en la cuenta. Cuando mataron a los de Charlie Hebdo, se volvió todo el mundo loco. En plan de, oh, libertad de expresión, y después, pero nos podemos reír de todo, pero de verdad no es ofensivo que hagamos a Madonna, que nos hagamos un chiste sobre religión, o que hagamos un chiste sobre no sé qué. Primero hay una sopla, digamos, pero más allá de eso, lo ofensivo me la sopla, ni que hago expresión, me la sopla. A nivel artístico creo que es función de la representación ser ofensivo, entre otras muchas cosas. Pero más allá de eso, no lo mataron por hacer humor, y esto no le queda a nadie claro. Lo mataron por hacer una imagen de Madonna. No por hacer humor, les dio igual el puto chiste. Es decir, no les importaba que fuera gracioso. Si yo hubiera sido, ¿cómo se llama el pintor este que pintó a toda la familia real? Antonio López. Si Antonio López hace un retrato de Mahoma súper, pero súper currado, realista, de un respeto de puta madre, se lo carga también. Porque el problema es que no puedes hacer la imagen de Mahoma. No se trata del humor. Entonces, si todo el mundo se cuestionó los límites del humor ante el asesinato de Charlie Hebdo, es porque el problema con el humor lo tenemos nosotros, no los yihadistas. Viniendo para aquí, aparte de confesarme que nos lo ha dicho antes, que tiene ancestros en la NAFA. Sí, sí, sí. O sea, ya solo por esto. Ya solo por esto tienes más aplausos que los que igual. Sí, mi abuela, O sea, la madre de mi abuela. Sí, o sea, cuando acabé la charla, aplauso como si sangre en las manos. Sí, mi bisabuela. Bueno, pues veníamos hablando de que Humberto Eco ya habló de esto en El nombre de la rosa, ¿no? Sí. Que es algo. Que era algo placentero la risa y se volvió. Y bueno, y yo creo que pecaminoso. Pecaminoso. Como ya lo decías, ¿no? Esto viene de. Viene de antes. No les voy a dar la chapa que le di con los griegos a pero se los resumo básicamente, muy simplemente. Y esta vez se los conté este detalle. Mira, les voy a contar otro detalle de los griegos. Pasa lo siguiente. Pasa que el mundo clásico de la filosofía de los griegos, a partir de Platón, desprecia la comedia. Y desprecia la comedia por. Platón desprecia la comedia en varios escritos, digamos, pero la República, él pone que en una República ideal, que era horrible, la República ideal de Platón no se la recomienda a nadie, ¿eh? En una República ideal, él prohibiría la comedia porque es una distracción frívola. Yo ahí tengo una teoría medio psicoanalítica con respecto a Platón, que es que a Sócrates, cuando lo condenan, en la apología de Sócrates, el tipo cuenta. Platón. Diciendo lo que dijo Sócrates, pero podemos creer que lo dijo de verdad Sócrates. Sócrates dice, sé que un autor de comedia se ha metido conmigo. Y eso es verdad, Aristófanes habla, lo pone a parir a Sócrates en las nubes, en una de sus primeras obras, diciendo que era un loco tarado, que iba por ahí diciendo que estaba hablando. Y entonces dice, pero yo en realidad quiero acusar a, dice Sócrates, y empieza a acusar a todos los que lo acusan a Sócrates, o sea que su mención de la culpa que puede tener la comedia con respecto a su juicio, es solo un renglón en un discurso que hace Sócrates ante los jueces que puede tener 15 páginas. Con lo cual yo creo que eso sigue significando, nos podría servir de metáfora del valor que tiene la comedia con respecto a las injusticias humanas. Un renglón en 15 páginas, ¿no? A través de esto, Platón se quedó muy resentido. Se quedó muy resentido y dijo, Aristófanes, a tomar por culo. O sea, porque te metes con mi maestro, que se llama Meleana, a tomar cicuta, te voy a joder toda la vida. Y entonces Platón siempre odió a Aristófanes. A partir de ahí luego viene Aristóteles, que como era alumno de Platón, dice, pues yo tengo que superar al maestro, se va a joder Platón. Se va a cagar Platón, se va a cagar la perra boca. Y entonces el tipo escribe la poética, al principio más influenciado por Platón, critica un poco también, no, Platón tiene razón, es muy frívolo la comedia y tal, pero luego se supone que en la poética de Aristóteles hace una apología de la tragedia y toda una apología de la comedia. Y la parte de la comedia se pierde, curiosamente, se pierde. En la media, que es de lo que habla el nombre de la rosa. El nombre de la rosa de lo que habla es real. Digamos, se perdió. Y curiosamente, este es otro dato friki, que es que en la Edad Media la Iglesia Católica recupera a Aristóteles a través de Santo Tomás
que lo recupera por las traducciones del otomano Abel Roe, creo que era, que lo tradujo. Y se dedica a decir, bueno, esto es muy... Qué bueno que es Aristóteles, Aristóteles es la hostia, pero hay un par de cositas que tocan un poco los huevos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que la Tierra no era el... Aristóteles ya decía que la Tierra no era el centro, que el centro era el Sol, que los astros eran redondos, y decían, bueno, esto lo podemos obviar, era un griego, ya sabemos la relación de los griegos con los efebos, era un poco raro y tal. Pero además desaparece el capítulo de la risa, donde se supone, porque no queda claro, en la poética hay solo un par de párrafos y desapareció todo el capítulo, que podría ser que Aristóteles podría ser, hiciera toda una defensa de la, no ya de la comedia, sino de la risa. De hecho, el libro se llamaba El libro de la risa y desaparece. Y entonces, cuando Humberto Eco en la novela, como era un estudioso de Aristóteles y de la media y de la relación de los dos, hace la historia de que está en realidad en los conventos, bueno, los conventos, digo, las grandes, realmente la cultura estaba en la iglesia católica, digamos, en la Edad Media, escondida, y solo podían acceder algunos, pero que envenenaban la tinta para que mientras la leyeras la risa de Aristóteles te envenenara, si no hubiera pruebas de qué tal. Es una gran metáfora de la relación del cristianismo con la risa. ¿Has resumido 2000 años?